Bueno, pues hoy volvemos con el tema de los gastos hipotecarios, porque ya hay una sentencia definitiva del Tribunal Supremo de hace unos días que definitivamente sentencia eh, quienes deben pagar cada gasto, eh, lógicamente, ya sabéis, con hipotecas de noviembre del año pasado para atrás. Ya sabéis que en noviembre se publicó una ley eh, por parte del Gobierno Estatal que ya definitivamente manifiesta quiénes deben pagar cada cosa. A partir de ahí, lógicamente, ya supuestamente estamos más protegidos. De ahí para atrás es donde estaba el caballo de batalla, que ya sabéis que ha habido pues unas luchas de poderes y con sentencias del Tribunal Supremo también, que ya sabéis que fueron eh, pues de manera irrisoria. Eh, tumbadas por, mm, lo, por los propios mm, que, del Tribunal Supremo que se dejó en stand-by, que estuvieron debatiendo, que no sabían lo que iba a ocurrir, que unos decían que uno, que otros decían que otro, y al final pues se definitivamente eh, se decidió que lo donde habíamos dicho digo ahora decimos Diego, y que no valía. Lo que, lo que se dijo. Una vez que los bancos, pues claro, pusieron el grito en el cielo. Y como siempre, la banca gana. Pues ahora esta definitiva sentencia que dice que aquellas hipotecas de noviembre del año pasado para atrás, eh, que donde la mayoría de ellas, el consumidor, el cliente era el que pagaba el 100% de los gastos. de... De hipoteca, pues dicen ahora que no, que una parte nada más, pero una parte pequeñita. Hacemos los cálculos más o menos para una hipoteca firmada en su momento de unos 60.000 euros, donde, pues por ejemplo, el cliente pagó 6.000 euros de gasto. Si ahora reclamamos, eh, que es lo que tenemos que hacer, lógicamente, porque sí que es verdad que nadie vaya a vía judicial, porque como digo, si pagamos 6.000 euros de gasto, tenemos derecho a 700 euros. El resto está bien pagada. Así que, claro, lógicamente nadie va a ir a vía judicial, porque con el papeleo, los gastos y el tiempo que supone ir a vía judicial para, como digo, una media de devolución de importe de 500, 600, 700 euros, pues lo que va, se va a intentar es mediar, lógicamente, con la entidad bancaria, aquellos que tengan derecho, que tengan, además, su justificante de pago, porque esa es otra. Tenemos que tener guardado la factura de los gastos que hicimos en, nuestro, en su momento. ...los gastos que se produjeron... ...y que nosotros podemos demostrar que pagamos... ...facturas... ...facturas de, ...del impuesto de actos jurídicos documentado... ...que en este caso no lo han metido... ...por tanto no nos lo van a pagar... ...claro es el más caro... ...entonces ese sí... ...ese tiene que pagar los cliente eh, ...facturas de tasaciones... ...de... Eh, ...notaría... ...de registro, etcétera, etcétera... ...pues todos esos gastos... ...hay que justificarlo... ...es decir... ...nos lo pagarían, nos lo devolverían... ...pero... Eh, tenemos que demostrar que lo pagamos en su momento, así que hay que tener en cuenta que tenemos que tener de alguna manera esa factura guardada en algún sitio para poder demostrar que hicimos ese gasto. Pues como digo, según la sentencia del Tribunal Supremo de hace unos días, de, de hace muy poquitos días, pues tenemos derecho a un porcentaje de devolución, o sea, que el banco pagaría una parte y nosotros otra, pero ¿qué porcentaje de parte? Pues ahí lo tenéis. Si se pagaron 6.000 euros en su momento, nosotros tenemos derecho a pagar todo, salvo el porcentaje que correspondería a 700 euros. ¿Eh? Con esa sentencia, que podemos facilitarosla en cualquier momento, y un modelito que, que también vamos a elaborar, se puede ir a reclamar a la entidad bancaria, a aquellos consumidores o clientes que consideren que tienen que devolverle ese importe, aunque sea poco. Eh, reclamarlo a las entidades bancarias. El defensor del cliente tiene dos meses para contestarnos. Si no existe defensor del cliente, pues a la figura del director de la sucursal que tendría un mes para resolver. Y si no nos contesta, pues lo mismo. Reclamación al Banco de España basándonos en esta sentencia del Tribunal Supremo que dice que gastos nos corresponden a nosotros y que gastos les corresponde pagar a la banca en todas aquellas hipotecas hasta el mes de noviembre que ya sabéis que entró en vigor la normativa. ...que está tal que, que el Gobierno, pues con toda esta polémica... ...que surgió con el Tribunal Supremo, eh, sacó a la luz... ...así que cualquier información que necesitéis... ...cualquier duda, modelos de solicitud, etcétera, etcétera... ...pues nosotros lo facilitamos con, con todo el cariño del mundo... ...pero que sepáis que, lógicamente, casi descartamos... ...el que vayáis a vía judicial... ...porque nadie se va a meter en vía judicial a pagar unos gastos... Eh, que al final pues resulta que, que prácticamente es lo comido por lo servido. Mm, no merece la pena. Eh, Vía administrativa, pues sí, como os he dicho antes, mediación con la entidad bancaria, después el Banco de España, intentar recuperar ese dinero que es nuestro, que es poco, pero que ya ha dicho el Tribunal Supremo que es nuestro, pues recuperarlo. ¿vale? A partir de noviembre no hay ningún problema porque ya está todo recogido y regulado por ley y ahí ya se dice quién paga cada cosa. ¿eh? Ya sabéis que el impuesto de actos jurídicos documentado ya lo pagan los bancos. Pero de ahí para atrás, lógicamente, pues no se ha querido meter mano. Y esta sentencia viene pues a seguir dando la razón a la banca. y quitándole la, eh, los derechos a los clientes y a los consumidores que al final, al final somos los que salimos perdiendo. Eh, cualquier información, ya sabéis que estamos en la oficina de información al consumidor de lunes a viernes. Tenemos un teléfono de contacto para cualquier consulta que queráis hacernos, el 663-937874, el correo electrónico omic arroba aito guión medio, aracena es Y después, eh, si queréis cita con nosotros, también tenemos cita previa directa eh, lunes, miércoles y jueves de 10 a 12 eh, para atenderos, daros documentación, cualquier cosa que necesitéis. Vamos a elaborar este documento que os sirva para poder reclamar a la entidad bancaria y al menos sacar lo poco que han dicho que nos corresponde. Muy buenas noches, vamos bueno, pues a recordarles algunas cosas que la semana pasada les comentábamos, les anunciábamos y que bueno, sobre todo relacionado con la formación. ...y que ya uno de ellos, el primero, se ha convocado... ...se trata de, de un seminario... ...sobre la red Linkedin... ...y que será el día 21 de, de febrero... ...aquí en Aracena... ...bueno, nuestra sede, nuestra actual sede... ...en la plaza de, de Doña Elvira sin número... ...frente al Salón de Actos... ...y bueno, y el objetivo principal de, de este seminario... ...pues es precisamente... Mmm, ...mostrar a los usuarios de Linkedin... ...a los empresarios... A, ...a trabajadores de, de los negocios asociados y no asociados... ...porque está dirigido a, también a no asociados... ...bueno pues a, a utilizar y aprovechar de la mejor manera... ...pues los recursos que ofrece esta, esta red social... ...entre los contenidos pues está la conceptualización... ...y la contextualización de, de Linkedin... ...la digitalización de la empresa y el papel de esta red social... ...en el, en el nuevo paradigma que se, que se viene presentando últimamente... ...las soluciones que ofrece esta red social, LinkedIn para el desarrollo del negocio, cómo desarrollar una estrategia empresarial, también eh, la aplicación de la, de la red a la gestión de, de personas, a la captación y la selección de, del talento, ¿no? de, de bueno, pues de, de personas que puedan venirle bien a la, a la empresa. Es una forma también de seleccionar a los profesionales para trabajar en, en una empresa y, y los contenidos que aparecen en, en, el, en el perfil. ...de distintas personas, pues son también consultados... ...por, por quienes contratan en, en las empresas... Eh, en ...la aplicación de LinkedIn en el área comercial... ...cómo generar negocio... ...y también la aplicación en el área de comunicación y marketing... ...cómo realizar campañas focalizadas y orientadas a... ...al... ...bueno pues a los clientes, objetivos a los que nos queremos... ...dirigir ¿no? eh, ...como decimos será el día 21 de, de febrero... Aquí en nuestra sede, ya en la plaza de, de Doña Elvira, y está dirigido, será en horario de mañana, no lo hemos dicho, en horario de 10 a 14 horas aproximadamente. Lo decimos porque eh, normalmente se pone un tope, una hora en la que tiene que, que finalizar, pero hay veces que si el seminario es interesante, pues dura un, un poco más. Pero en todo caso, son cuatro horas de duración que entendemos que pueden ser muy aprovechables. Se trata de. Bueno, de un seminario que forma parte del programa formativo de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Nosotros lo habíamos solicitado para desarrollarlo aquí en, en Aracena, en la sede territorial de la Sierra, y precisamente porque estábamos recibiendo consultas relacionadas con esto, había personas que también habían pedido este tipo de formación y entendemos que, que bueno, o esperamos, más que entendemos, esperamos que, que responda a las expectativas. En complemento con este seminario tenemos que decir que también estamos preparando otro para marzo, en breve les daremos la, la fecha exacta, eh, que lleva por título Plan de Medio. Este seminario se viene desarrollando desde hace ya cuatro ediciones aquí en nuestra sede territorial en la Sierra eh, y lo que viene es a mostrar a los empresarios pues, el uso o enseñarles cómo cómo puede ser el mejor uso de las redes sociales más conocidas, principalmente Facebook, Twitter, Instagram también. Eh, son muchas empresas las que ya han participado en este seminario y es curioso porque lo que, lo que se ha conseguido es que de un año a otro se, se haga pues como un recordatorio, básicamente como un recordatorio de lo anterior, pero también se avance en las novedades que ofrecen las distintas redes sociales. En, bueno, en, en, en dónde se quedó, porque a veces en cuatro horas no da tiempo a, a mostrar todas las opciones y todas las posibilidades de las redes sociales. Entonces sí que es verdad que la monitora, que es Teresa, que ya se, se conocen los alumnos y ella de un año a otro, eh, ofrece bueno pues la posibilidad de, de eso, de ir avanzando poco a poco. Sí que es verdad que aunque hay empresarios y trabajadores, personas, alumnos que fueron, desde, están yendo desde la primera edición de este seminario, eh, bueno, yo animo a todos los que tengan interés en asistir, que independientemente de que tengan poco conocimiento, acudan también, porque sí que es verdad que se da un repaso y además también ella ofrece la posibilidad de poder realizar concurso, consultas fuera de este seminario. ...con lo cual, bueno, pues el trato es muy cercano... ...y, y también, eh, bueno, pues es muy eficiente, ¿no?... ...este, los resultados de este seminario... ...suelen ser muy interesantes... ...y de hecho son los propios, los propios empresarios... ...y los propios alumnos que han ido de un año a otro... ...los que nos lo siguen solicitando... ...y por lo tanto, bueno, pues de nuevo otra vez... ...lo tenemos aquí por cuarto año consecutivo. Hablamos ahora de, de otra cuestión... ...no relacionada tanto con la formación... ...como con el reconocimiento pues de, de la habilidad ¿no? de algunos empresarios eh, de crear eh, iniciativas que, que llamen la atención y que, y que merezcan una, una distinción. ¿no? Nos referimos concretamente a, a los premios de jóvenes empresarios de Huelva. Está abierto ya el plazo de presentación de candidaturas a estos premios que convoca la Asociación de Jóvenes Empresarios de Huelva, en este caso bajo el lema Explera, Explora el Planeta Rojo y las categorías son Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial. Esas son la, las categorías. Iniciativa Emprendedora, bueno, pues con una iniciativa que realmente destaque y Trayectoria Empresarial. Eh, porque, aunque resulte sorprendente, hay empresarios jóvenes que ya pueden contar y pueden mostrar una trayectoria empresarial interesante y digna de resaltar. Las empresas eh, ganadoras de, en, en la fase provincial también optarán al mismo galardón y en las mismas categorías a nivel regional. En este caso, son eh, convocados estos premios por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía. En esta edición, en la edición de 2019, pues lo que se pretende es poner de manifiesto la, la labor importante de los jóvenes empresarios, eh, que bueno, que con poca edad, eh, pues bueno lanzan hacia adelante su, su proyecto su iniciativa la hacen posible y bueno y colaboran de manera especial por supuesto a su, a, a su propio puesto de trabajo pero también a la creación de puestos de trabajo y de forma, de forma general no el objetivo principalmente es homenajear reconocer ese, ese papel y esa labor y también animar animar a, a esos jóvenes a que mantengan y continúen su, con su papel y con su iniciativa pero también animar a las generaciones que vienen a, a eso a, a formar parte de este mundo empresarial a tener bueno pues sueños iniciativas ideas empresariales y poderlas llevar a cabo y sobre todo animarles a eso a que a que realmente es una solución y una ...y una opción ¿no? de, de futuro, el ser empresario... Eh, ...y no hay que tener una edad eh, avanzada para ello... ...sino todo lo contrario, los jóvenes suelen tener además... ...una energía que, que aprovechan para la puesta en marcha... ...de, de sus proyectos y sus iniciativas. Bueno, me, pueden tener más información a través de la web... ...de AGE Andalucía y, y además, bueno, pues allí también... ...pueden, pueden eh, conseguir pues toda la, la guía y la información... ...para presentar candidaturas... ...en todo caso quienes tengan interés... ...también pueden contactar con nosotros... ...a través de nuestro correo electrónico... ...o de nuestro teléfono... ...y estaremos encantados de informarles... ...y de incluso pues ponerles en contacto... ...con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Huelva... ...porque en caso de que quieran presentar candidaturas... ...pues también les pueden ayudar y guiar... ...bueno... Por nuestra parte es todo. Vendremos la próxima semana a recordarles todo eso, todo esto y darles también alguna información más de, de interés procedente desde el mundo empresarial. Hasta entonces. Eh, buenas noches. Eh, nos dirigimos a ustedes nuevamente del CAD de Daracena y les traemos esta vez pues dos. Cuestiones, dos convocatorias, por si les resultara de interés. En primer lugar, un campus de aceleración empresarial. Es una iniciativa eh, que en nuestra comarca pudiera interesarle, pues probablemente algún proyecto que pueda tener eh, alguien en la cabeza, pero no realmente empresas que estén constituidas porque no tenemos. Eh, no sabemos exactamente si hay empresas de estas características por aquí, pero no, no nos suenan. Es un campus que se llama Clean Tech Camp, es una iniciativa de dos empresas importantes de Naturgy y gas empresas eh, a nivel nacional es importante, que han convocado un campus, se llama como digo Clean Tech, eh, eh, para proyectos empresariales, para empresas constituidas que no lleven mucho tiempo vinculadas al sector de las energías limpias. ¿no? Hay una serie de áreas temáticas, biogás, hidrógeno, economía circular, eficiencia energética, energía del Internet de las Cosas, inteligencia artificial, energía renovable, ciudades inteligentes, fábricas inteligentes, redes inteligentes y movilidad sostenible. Por eso digo que no tenemos nosotros mucha, mucho conocimiento de gallas empresas en nuestra comarca de estas características, pero sí es probable pues que haya jóvenes eh, probablemente que estén en la universidad, que estén trabajando, que puedan tener alguna iniciativa, algún proyecto de estas características. Y bueno, nos parece interesante difundir la convocatoria por si hubiera alguien que le pudiera interesar. Es un campus de aceleración, es un campus que está abierto el plazo hasta el próximo 24 de febrero y es un campus que se celebra en, en tres ciudades, en Madrid, en Oporto y en Barcelona. El proyecto paga los desplazamientos desde el lugar de residencia de las personas implicadas hasta esas tres ciudades. Realmente son semanas de trabajo. Hay una primera semana eh, donde se trabaja de manera online, una semana de, de entrenamiento online. Después hay una semana en Barcelona que es del 8 al 11 de abril. Después hay una semana de trabajo en Oporto que es del 6 al 10 de mayo. Y una semana de trabajo en Madrid, del 3 al 6 de abril. El proyecto, como digo, está abierto el plazo de presentación de solicitudes. La convocatoria está abierta hasta el 24 de febrero. La primera semana de marzo son las entrevistas con los candidatos. Y a partir de ahí, el 2021 se comunican. 21 de marzo se comunican las personas los proyectos seleccionados. Y a partir del 25 de marzo empezarían a trabajar, como digo. ...pues hasta finales del mes de junio... ...es un campus de aceleración... ...es un campus donde realmente... Eh, ...durante todo este proceso de cuatro meses... Eh, ...la carga de trabajo está concentrado... ...en cuatro semanas... ...una de trabajo online y las otras tres en Barcelona, en Oporto... ...y en Madrid como digo... ...el proyecto paga los gastos de desplazamiento... ...hasta esas localidades desde el punto de referencia... ...pues imaginemos desde La Cena o desde Sevilla... ...si están viviendo en Sevilla porque están estudiando... ...y es un, es un campus eh, donde van a tener una serie de mentores... ...van a tener una serie de formación... ...van a trabajar en la aceleración de esa idea, de ese proyecto, o si son empresas eh, que en el año 2018 no hayan facturado más de 50.000 euros, empresas jóvenes que no hayan facturado más de 50.000 euros, pues tienen también la opción de participar en caso de que sean empresas constituidas. Eh, si el proyecto no está constituido, tendría que estarlo antes del 31 de diciembre. Por eso durante este bloque de cuatro meses pues se van a trabajar bueno, pues todas las posibilidades. De esos proyectos. Proyectos, como digo, que tienen que estar constituidos antes del 31 de diciembre. Eh, entiendo que sí es de los proyectos ganadores. Hay tres proyectos que se van a seleccionar que serán los ganadores, que tienen premios de 20.000 euros, de 10.000 euros, de 5.000 euros. Son premios importantes y probablemente, además, al ser proyectos que vayan a trabajar sobre esas áreas temáticas que he dicho, vinculados con las energías limpias, pues tendrán también unas posibilidades de relaciones comerciales con empresas importantes, como decía, como Naturgi, como Enagas, como InnoEnergy, y con una serie de asesoramientos de diferentes entidades colaboradoras bastante interesantes. Eh, como digo, hasta el 24 de febrero tienen la posibilidad de, de presentarse si están interesados, y bueno, creemos que el proyecto es bastante interesante para, para este tipo de actividades. ¿eh? tengo... Poquito más de información sobre los premios, pero bueno, tampoco creo que nos merezca mucho más eh, pararnos en este tema. Si hubiera alguien que esté interesado, pues que se ponga en contacto con nosotros. Como digo, los tres mejores proyectos tendrán unos premios eh, económicos de 20, 10 y 5 mil euros, y además tendrán eh, según el premio que hayan conseguido: primero, segundo, tercero, o además, por ejemplo, la, la, se seleccionará también la mejor empresa. ...porque este es un concurso internacional... Bueno, ...participarán también empresas portuguesas... ...porque hay una de las semanas de entrenamiento en Oporto... ...pues hay también como digo la, ...un premio para la empresa española... Eh, ...que tenga... ...que sea seleccionada... Eh, ...y va a tener también bueno pues hay una serie de premios... ...en este caso por ejemplo... ...la primera startup española seleccionada... ...pues tendrá 15 horas... ...de asesoramiento legal... ...en todo lo que tiene que ver la constitución de la empresa... ...todos los procedimientos legales... ...que estén vinculados al, al, al proyecto de negocio que tengan... ...eso está valorado en 3.750 euros... ...después también hay otro por ejemplo... ...para uno de los finalistas pues hay 2.500 euros... ...en asesoramiento en propiedad intelectual... ...es decir que además de los premios económicos... ...hay una serie de premios en especie... ...que tienen también una valoración... ...hay también formación específica... ...facilitada por consultoras de primer nivel... Creemos, como digo, que es un proyecto bastante interesante, siempre y cuando pues el proyecto que se presente, pues esté vinculado al sector de las energías limpias. Un poquito más genérico, un poquito más para, para todos. Eh, se acaba de abrir la segunda convocatoria de las tres previstas. del proyecto Espoban de la Diputación Provincial de Huelva. El proyecto Espoban es un proyecto que participa en, una, en un programa Interreg, una convocatoria europea. Junto a entidades de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba, además de Huelva, y también el Algarve y el Alentejo portugués. En el caso concreto de la Diputación de Huelva, el objetivo es crear una red de inversores eh, entre España y Portugal, bueno, pues donde en todo lo que es la franja entre España y Portugal, teniendo en cuenta que participa también Sevilla, Cádiz y Córdoba, pues nos encontramos en un punto intermedio estratégico. Este proyecto Espovan, como digo, lo que pretende es crear una red de inversores que facilite el acceso a empresas onubense, eh, bueno pues a esas fuentes de financiación que muchas veces estos eh, inversores llamados también en términos ingleses business angels, eh, bueno pues no es tan habitual que en la provincia de Huelva tengamos empresas que tengan acceso a ese tipo de inversores, a pesar de lo cual en Andalucía, por ejemplo, no digo ya en España o en Europa, en Andalucía pues, existe una red de business angel bastante potente con sede en Sevilla, donde pues, en el caso concreto de los CADES, de la Fundación Andalucía Emprende, se pues, han hecho bastantes actividades en los últimos tiempos con este tipo de inversores para presentarles pues, proyectos empresariales, empresas de nuestra provincia. En este caso, pues esta es una iniciativa más, en este caso de la Diputación Provincial de Huelva, dentro de este proyecto, para crear una red eh, potente de inversores, de business angels, entre España y Portugal, donde puedan participar, bueno, pues todo lo que, como digo, el Algarve, el Alentejo, Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, ¿vale? Eh, hay una página web, que es la página web Buscando ExpoBank, con B, en internet, pues le sale la página web de la plataforma de la Diputación, donde tienen dos posibilidades para inscribirse. Bueno, pues si son inversores, se tendrán que apuntar en la parte de inversores. Y si son empresas, pues la parte de empresa. El formulario es bastante cómodo de rellenar, bastante sencillo. Y a partir de ahí, una vez que estén registrados y inscritos en este proyecto, pues tendrán la opción de acceder a formación que desde el proyecto se pone a disposición de las empresas si están interesadas. Y participar en una serie de eventos donde podrán contactar pues, con esos eh, inversores eh, si, eh, si así lo desean. Claro, viéndolo desde la óptica de nuestras empresas más habituales en nuestra comarca, que son empresas muy pequeñitas, pues probablemente no se termine de comprender la necesidad de un inversor pues para un pequeño comercio, para bueno, el tipo de empresas que tenemos. Pero sí que es verdad que eh, empresas que necesiten de alguna manera una fuente de financiación y que estén disponibles eh, o están, estén dispuestos a los socios a ceder una parte de su capital por conseguir esos inversores, pues tienen muchas veces que recurrir a, a este tipo de de capital, a este tipo de personas que tienen capital, que quieren invertirlo y que van buscando nuevas oportunidades. Por eso digo que eh, bueno, no es tampoco una cosa de uso masivo en nuestra comarca, pero sí hay empresas, normalmente tienen un perfil un poquito más tecnológico eh, que el habitual y sí que es verdad que en el mundo en el que estamos, con las posibilidades que ofrece Internet eh, y de constitución de empresas desde cualquier lugar, eh, pues cada vez va a ser más habitual que empresas que tengan unas perspectivas de aceleración de crecimiento bastante grande que se, apro se aprovechen de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías eh, pues van a necesitar cada vez más eh, capital y más allá del capital que puedan aportar la familia que puedan aportar los amigos ¿no? como se dice tradicionalmente eh, que pueda aportar la financiación bancaria bueno pues existe otra posibilidad que es el hecho de dar Vender una pequeña parte de la empresa a un inversor externo que no solamente aporta capital, este tipo de inversores aportan también una experiencia, un saber, suelen ser inversores profesionales en diferentes empresas, con lo cual ofrecen una red de contactos y unas posibilidades eh, de aceleración empresarial bastante importante. Para el caso de que haya alguien que nos esté viendo, que le interese, por lo menos participar en esa red, eh, informarse, tener contactos, eh, y bueno, tener una puerta abierta ahí para una hipotética ampliación de mercados a través de una ampliación de capital, una venta de parte de su empresa a inversores de estas características, pues que sepan que está a su disposición este tipo de proyecto. Eh, paralelamente, y bueno, no está la convocatoria abierta, pero sí lo estará a lo largo de este año 2019, pues Andalucía emprende como tal, los CADES como tal. Eh, tienen también herramientas de estas características tenemos un programa que alguna vez hemos, hemos nombrado hemos anunciado aquí se llama acelera emprende es una aceleradora empresarial donde también tenemos un foro de inversores donde también a lo largo del, del, de los cuatro meses que se trabaja eh, pues tenemos una serie de contactos con inversores y hay un foro de inversión que este año por ejemplo ha sido en Granada otros, otros años ha sido en Málaga o en Sevilla donde a lo largo <coughs> perdón, a lo largo del tiempo que se va trabajando con las empresas eh, se van adquiriendo una serie de capacidades. Se, se va trabajando con una serie de mentores. Se va recibiendo una formación empresarial eh, que permite acelerar un poquito los procesos de la empresa. Y en la fase final, pues hay una presentación de los proyectos a inversores. Eh, en el caso de que el empresario o la empresaria, o la empresa en definitiva, pues tenga intención de captar fondos a través de este. De este tipo de inversores. Por eso digo que en el caso de que haya empresas de estas características que necesiten, que se pongan en contacto con nosotros porque tenemos diferentes herramientas, incluso la posibilidad directa de presentar el proyecto a la red de Business Angel que hay en Andalucía, eh, no recuerdo el nombre de cabeza, pero una asociación de, de Business Angel de Andalucía, se puede buscar también en Internet, tienen también la posibilidad directa de presentarse los proyectos, con lo cual son diferentes posibilidades, diferentes alternativas. Eh, paralelas o independientes, de lo que es la financiación tradicional bancaria, de las subvenciones o de las aportaciones familiares. Estamos hablando de, de empresas que tienen un potencial de crecimiento importante, que tienen un potencial tecnológico importante, y que muchas veces pues, necesitan, como digo, no solamente esas ampliaciones de capital, sino también la participación de inversores exteriores que aporten pues, algo más, ¿no? un conocimiento, una experiencia, un contacto que muchas veces enriquece el proyecto en sí. Y bueno, estos son los dos temas que traemos para esta noche. Esperamos que puedan ser de interés para alguien. Sabemos que no es información masiva para mucho público, como otras veces que hablamos de convocatorias de subvenciones, pero bueno, nunca sabemos dónde están esa futura empresa que puede ser eh, importante. Y bueno, nosotros al menos damos esta información, damos las herramientas necesarias para que las personas que nos puedan, puedan necesitarlas, pues que sepan que tienen la posibilidad de acudir a nosotros y a partir de ahí pues trabajar los proyectos hasta el máximo posible. Muchas gracias.